Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro Perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto. Hola, buenos días, buenos días. Qué nervios, se había caído todo el internet en casa. Hola, doctora Cristina Echeverría. Hola, hola Silvia, buen día. Buen día a todos. Bueno, estamos en el último programa del año, Cris. Es verdad, qué año, ¿eh? Qué año que pasó rápido con tantas actividades, tanto aprendizaje. La verdad que sí. ¿Pero vos dirías que fue un mal año? Yo vos sabés que tendría que decir que no, porque tanto de lo personal como de lo familiar, como lo de profesional, como la actividad societaria, la verdad que fue un año, te diría que de mucho enriquecimiento y de florecer muchas cosas. Más allá, por supuesto, que uno no va a estar ajeno de lo que significa una pandemia y con tanto sufrimiento de mucha gente y con tantas dificultades económicas y demás. Pero si tengo que hablar de lo que fue mi mundo, realmente fue un año de mucho crecimiento. Fue muy intensa. Yo pienso exactamente lo mismo. Estaba haciendo, viste que, en realidad yo soy más de hacerlo casi siempre, pero como este fue un año especial, entonces es como que uno dice, bueno, a ver, en todo este desastre, en todo este horror de la pandemia, en esto que un día cuando miremos para atrás vamos a decir, yo pasé eso, espero. dentro de todo esto malo, hubo muchas cosas que nos hicieron crecer y que nos acercaron y nos hicieron hacer un montón de cosas que no hubiéramos pensado en hacer de otra manera. Entonces yo creo que es fascinante esto del ser humano, que es como que agarra herramientas de donde sea y sobrevive y se repone y trata de hacer cosas y trata dentro de lo malo buscar lo mejor y de hacer las cosas bien. Y yo de verdad creo que este año junto a ustedes hemos podido hacer un trabajo pero maravilloso, 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 y creo que hemos acercado a los pacientes como nunca, a las sociedades médicas, a nosotros, los hemos educado como nunca, creo que ustedes como sociedad, educando a los médicos también. Ayer estaba mirando el resumen que mandó Soarpso de todas las acciones del año, y decís, wow, todo lo que hemos hecho en el año. Y miraba las de AEPSO y también. No sabes la cantidad de preguntas que están viniendo ya en el Facebook, y obviamente, la pregunta es el tema de la vacuna y nosotros. La vacuna, nosotros y la psoriasis, la vacuna, tomo metotrexate y mi psoriasis y yo.
y así con cada uno de los biológicos, pero a mí me gusta ir de a poquito y despacito. Así que vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? En este año, ¿qué has visto vos como médica en tus enfermos de psoriasis, en tus pacientes con psoriasis? ¿Empeoraron, mejoraron, se educaron, se portaron bien, se portaron mal? Mira, yo creo que lo primero que hubo fue un gran acercamiento. Vos sabés que yo tengo una relación muy cercana con mis pacientes, sí. Pero creo que esto nos comulgó a todos con un objetivo común, que era tratar de que los pacientes estuvieran bien, educarlos y educarnos en lo que pasaba con los tratamientos, con mayor temor al inicio por la falta de información y ganando seguridad y transmitiéndosela a los pacientes. Y creo que hubo un crecimiento enorme de las dos partes. Tuvimos de todo, tuvimos pacientes sobre todo en tratamiento con drogas sistémicas, que al inicio se asustaron un poco y tomaron sus decisiones. Y vos sabés que eso a mí no me parece mal, porque una de las cosas que siempre queremos hacer es empoderar a los pacientes. Uh-huh. Y a mí me parece muy enriquecedor que tener charlas y discusiones, entre comillas, discusiones con los pacientes, y que después de hablar me digan, mira, yo la verdad, mi psoriasis está estable, me siento más tranquilo si hasta que aclare el panorama, dejo un ratito la medicación, con todas las alertas, con todos los conocimientos que fuimos adquiriendo. Pero de nuevo, este es un punto a remarcar, el empoderamiento de los pacientes y el poder hacerse cargo de las decisiones. ¿Qué te puedo decir en cuanto a la clínica de los pacientes más severos? ¿Hubo algún tipo de rebrote, sobre todo en aquellos que tomaron la decisión de suspender los tratamientos? No vimos complicaciones de los pacientes que se contagiaron de COVID estando en tratamiento, si bien la indicación fue siempre cuando estaban con tratamientos inmunosupresores, suspenderlos hasta tanto resolvieran la infección. Esto va más allá de mi experiencia personal, ¿no? Tenemos mucho publicado en todo el mundo, registros que avalan esto que estoy diciendo. Los empeoramientos que tuvimos, la verdad que no fueron brotes severos en general. Tal vez el hecho de no poder verlos presencialmente dificultó en algunos casos tener una cosa más fina del diagnóstico que a nosotros nos sirve, pero uh-huh. Nos manejamos bien con telemedicina. Yo creo que es otro de los grandes aprendizajes que llegaron para quedarse. Así que tuvimos en algún momento algún ruido con el tema de volver a conseguir las medicaciones después de suspenderlas, sobre todo con las de alto costo, que eso no está nada bueno. Pero en general te podría decir que no hubo ningún tipo de situación caótica. Bueno, otro tema tal vez es la dificultad en el acceso a hospitales, ¿no? Obvio, claro. Es un punto que tenemos que mantener separado, y también creo que ahí fue un aprendizaje para los médicos en el decir, bueno, a ver, aunque sea un paciente que va al hospital, yo tengo que estar cerca, de alguna forma, sabiendo que no podían entrar a los ámbitos de atención hospitalaria, ¿no? Exacto. Bueno, vamos de a poquito. Empecemos por el bendito COVID, que muchos pensaron, no sé si yo me incluyo, que en el 2021 la cosa iba a ser diferente, no pinta de esa manera, más allá de que tengamos las vacunas. Pero vamos a ver, nosotros que hemos ya pasado, transitado todo el año, imaginemos que esa persona tiene que volver a su tratamiento, o está y nunca lo cortó, lo cual finalmente se demostró que era bueno, no haber cortado los tratamientos. ¿Qué pasa entre la infección de COVID y la persona que tiene psoriasis y está con un tratamiento inmunosupresor, ya sea metotrexate, acitretín, ciclosporina o alguno de los biológicos? ¿Es diferente en cada uno de estos tratamientos que tenga? ¿Tiene que ver con el paciente, su medio ambiente, dónde trabaja? Tratemos de analizar todas esas situaciones, Cris, que son las cantidad de preguntas que me están llegando. Bueno, mira, primero vayamos a lo básico, es grupo etario y factor de riesgo, por edad y por comorbilidades, ¿no? Que sabemos, exacto, que los pacientes tienen muchas comorbilidades, entre ellos, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, que sí, en algún momento se habló como un factor de riesgo para que la enfermedad no funcionara, también estamos hablando del COVID. Con respecto a, entonces ahí ya tenés un grupo para diferenciar, ¿no? Tal vez uno con un paciente de mayor edad y con comorbilidades sería un poco más conservador,
siempre teniendo en cuenta las características de su enfermedad. No es lo mismo una hidrodermia inestable, un paciente con artritis psoriásica, donde uno sabe que tiene que ser más agresivo, entre comillas, y que suspender los tratamientos llevan a mucho, mucho riesgo, que un paciente con una psoriasis más estable. Vamos a las drogas. El acitretín no pasa nada porque no es inmunosupresor, con lo cual con el acitretín estamos totalmente tranquilos, lo mismo que pasa con la fototerapia, a excepción de que la fototerapia requiere, porque no tenemos, es que en Estados Unidos y en muchos países hay mucha fototerapia domiciliaria, acá es algo que todavía no se ha desarrollado, entonces bueno, está el tema de ir, lo cual significa el traslado, la cámara de fototerapia, etc. Con respecto a metrotrexate, y esto es interesante, vos sabés que la inmunosupresión del metrotrexate depende de la dosis. Exacto. Los pacientes nuestros en general no llegan a recibir la dosis que se considera inmunosupresora, porque es algo que tengas un paciente muy delgado y que esté con una dosis muy alta, porque esa dosis se calcula según un kilo de peso. ¿Cuánto es una dosis muy alta de metotrexate? Mira, en psoriasis. Si vos lo calculás siempre es por kilo de peso con respecto a la inmunosupresión, y es a partir de una dosis mayor a 0,4 miligramos kilo. Con lo cual, aunque lleguemos a los 25 miligramos, que es lo que el tope, digamos, de uso de dosis, porque más de allá sabemos que no cambia la eficacia, o incluso a veces conviene más, si lo damos por vía oral, pasar a vía subcutánea sin necesidad de aumentar la dosis, porque al tener mayor biodisponibilidad actúa mejor. Entonces, te diría que con una dosis promedio de 20 miligramos, 15, 20 miligramos, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Que es la mayoría de las personas están más o menos en esa cantidad. O sea que no estaríamos tan inmunosuprimidos con el metotrexate, ¿no? Te diría que no estaríamos inmunosuprimidos con esa dosis. Perfecto. Con respecto a biológicos. Biológicos sabemos que tiene produce una disminución en las defensas, pero como te decía, tampoco podemos hablar de biológicos en forma global, porque también hay distintas drogas de distinta generación. Tal vez el grupo donde uno de entrada tenía un poco más de cuidado era con los inhibidores del TNF-alfa, porque globalmente... Eso vamos a decir los nombres, son el Enbrel, el Remicade, el Humira, y bueno, hay otras marcas ahora también, ¿no? El Certolizumab, el Cimzia, y el Cimzia. Los biosimilares, ¿no? Perfecto, sí. Es para que la gente lo tenga como más claro, ¿no? Porque acá ponen todo. Recibo Humira, recibo Enbrel, recibo Amjevita. Entonces están, o sea, todos lo ponen por la marca. La marca, sí. Así que tenemos el Cimzia, el Etanar, Amjevita, tal vez lo que estamos usando más ya hace mucho. Y en realidad venía de los estudios que había con infecciones en general. O sea, previamente, el mayor riesgo de infecciones en general, pero obviamente no específicamente de coronavirus, porque no teníamos esa información. Después, ya te digo, a través de la experiencia en vida real, inicialmente en España, en Estados Unidos, en Italia, que empezaron a aparecer números a nivel global con el estudio y con el Soprotect, o sea, con todos los números sí. De los libros, empezamos a ver que no había mayor riesgo ni de contracción de la enfermedad, ni de peor pronóstico. E incluso vos sabés que se han estudiado la inhibición, por ejemplo, de interleucina 17 o el TNF, en la segunda etapa del COVID, que es cuando se genera esa tormenta, digamos, de citoquinas y ese fenómeno inflamatorio, donde de hecho vos sabés que hoy incluso se están usando corticoides, que antes hablábamos como digamos, que era mala palabra. Sí es cierto que el corticoide, contrariamente a lo que sería la lógica, un paciente que recibe corticoide en altas dosis sí está en más riesgo. Nuestros pacientes con psoriasis globalmente no reciben corticoides, por vía oral, ¿no? Siempre hablamos porque después viene que no es que la gente no deje de usar las cremas, por favor, que eso nada que ver. Así que bueno, estamos tranquilos con los biológicos, incluso tanto de no suspenderlos como de iniciarlos, tanto en casos de pacientes que lo hubieran suspendido y ya estaban en tratamiento, como aquellos que lo requieren. Digamos, yo en esta etapa he iniciado tratamientos biológicos en pacientes naivos, o sea, pacientes que nunca lo recibieron, te diría en los últimos 2 o 3 meses, que realmente okay. Lo requerían. ¿Qué pasa con los que usan las interleuquinas?
Bueno, lo que te decía en relación con las inhibidores de interleuquina, tienen un perfil de seguridad un poco mejor que lo que se vio con los anti-TNF en el largo plazo, tanto los inhibidores de interleuquina 17 como los nuevos, ¿no?, inhibidores de interleuquina 23, y por eso inicialmente, bueno, como que a uno lo dejan un poco más tranquilo en cuanto al riesgo de infecciones en general. Si bien los números siguen siendo, digamos, tranquilizadores para el grupo de los agentes biológicos. Y el último a tratar es la ciclosporina, también de inicio hubo un poco más de ruido, entraba como dentro de un grupo que podría tener un poco más de riesgo, con lo cual uno pensaba, bueno, si realmente vale la pena usarla o no, creo que si vale la pena y es necesario, se puede usar. En general la ciclosporina se usa por periodos cortos, como para sacar al paciente de un brote agudo, entonces bueno, bien controlado, y por supuesto hay que seguir con las medidas de aislamiento, usando la máscara, contenernos de este veranito que nos parece que está todo bien, porque las cosas siguen sin estar y todo bien. Siguen y están empeorando además. Y es un poco lo que tenemos que aprender también. A nosotros nos cuesta un poco los argentinos aprender de experiencias ajenas, pero deberíamos aprenderlas porque nos están diciendo desde un montón de lugares que, bueno, la cosa no es tan sencilla. Ahora vienen las vacaciones, que es una preocupación. Cristina, si una persona está con biológico y se agarra COVID, ¿tiene que suspenderlo? ¿Está más arriesgado? Te voy haciendo las preguntas que me van entrando. Mira, la decisión aún sigue siendo que lo suspenda. Okay. Obviamente siempre va a ser evaluación caso a caso. Te diría que es una medida más precautoria que otra cosa. Okay. Pero siguen, digamos, a nivel de lo que se piden las sociedades médicas, todavía uno lo suspende por ese periodo de tiempo de la enfermedad, y bueno, después se retomará o no según la evolución que se ha tenido el paciente, o sea, los tiempos de suspensión. De todas formas, vos sabés que tenemos drogas de vida media bastante larga, con lo cual, nuevamente, sobre todo las estoy más teniendo nuevas, problemas. Más que vida media larga, quiere decir que están más tiempo. Estoy teniendo problemas con tu audio, Cris. Está viniendo cortado. A ver ahí. A ver, volví a repetir eso que habías dicho, por favor. Que las drogas más nuevas tienen lo que se llama una vida media más larga. Quiere decir que por más que lo tengas, tenés más periodo de droga circulante, y por lo tanto a veces decimos, bueno, yo lo suspendo, una droga que se la dio hace una semana y que la próxima dosis le toca en 3 meses, bueno, seguramente, digamos, no estoy suspendiendo, digamos, en realidad. Claro, ¿no? Claro. Vos hablaste recién de citoquinas y de inflamación, y también lo escuchamos en psoriasis y lo escuchamos en COVID. ¿Qué son las citoquinas? Esta palabra que casi que se puso de moda este año. Bueno, las citoquinas son moléculas que lo que hacen, moléculas son o mediadores, si querés, que actúan en diferentes sitios, targets, en las células, en las diferentes células, o en otras citoquinas circulantes, para poder producir un efecto, ¿sí? Por eso es que, y están asociadas con la inflamación. Nosotros sabemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, que la artritis psoriática es una enfermedad inflamatoria, y que las infecciones, como en este caso el COVID, generan además también una inflamación. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad inflamatoria y crónica, tiene un nivel aumentado de algunas específicas citoquinas específicas, que son en definitiva las responsables de la generación de la enfermedad. Okay. Por eso es que los agentes biológicos, que son proteínas, anticuerpos, lo que hacen es, anticuerpos, es tratar de, a partir de la unión de esas citoquinas o de sus receptores, inhibir su acción, o sea, hacer que no actúen. Okay. Y la industria ha desarrollado drogas cada vez más nuevas que actúan en sitios muy específicos, bloqueando ese fenómeno inflamatorio a través de bloquear la citoquina o su lugar de acción. Muchos enfermos describen... Por eso es que la... Sí, te escucho, perdón. No,
etapa de la infección de COVID, donde se produce el daño pulmonar, donde se produce esa reacción inflamatoria aguda, la inhibición de algunas de las citoquinas puede ser incluso favorable. Ok, ok. Muchos enfermos describen post-tratamiento de COVID una exacerbación fuerte de la psoriasis. ¿Eso por qué es? ¿Porque cortaron los tratamientos? ¿Porque les están dando tratamientos que les disparan la psoriasis? En realidad uno es el corte de tratamientos probablemente, y bueno, seguramente el uso de corticoides sistémicos como se está usando también puede tener alguna injerencia, ¿no?, en esto que pasa después de la, con la psoriasis. Uh-huh. Hay algo que le está costando mucho, creo, entender a la gente, que creo que es un tema generalizado. Uno da por descontado que los médicos saben todo. Y creo que lo que nos hemos encontrado en la pandemia es que hay muchas cosas que no sabía nadie. Es decir, como que de alguna manera, yo digo que va a ser muy interesante analizar todo lo que ha ocurrido en la ciencia, sobre todo. Por supuesto, los economistas dirán en la economía, los sociólogos dirán en la sociedad, pero creo que en la ciencia, como nunca, se hizo una radiografía de todo y todo quedó expuesto. Quedó expuesto el desconocimiento, es decir, la falta de conocimiento que hay de montones de cosas y el conocimiento que hay de otro montón de cosas, de cómo el mundo entero se puso detrás de un objetivo que fue tratar de encontrar esta bendita vacuna que termine con esta pandemia, cómo de pronto todo lo que hacía la industria farmacéutica quedó expuesto. Acá la industria por primera vez iba contando todo lo que, es decir, nos íbamos enterando, no sé si la industria lo quiso contar, pero nos fuimos enterando. Hoy la posibilidad de sacar una foto con un celular o de mandar una información hace que haya espías en todos lados, ¿no? Entonces, esta cosa que te digo, que de pronto la gente no entiende bien, que los médicos están yendo paso a paso para poder contestarles un montón de cosas, porque todavía en realidad no saben. Imaginan que esto va a pasar, ¿no? Hay una gran preocupación por parte de la gente. Ayer estaba en una reunión y decían, pero yo qué sé qué va a pasar dentro de 3 años con la vacuna que me dieron hoy. Nosotros con las otras vacunas, ¿sabíamos? Bueno, de nuevo, cuando yo homologo mucho las vacunas a los agentes biológicos, porque en definitiva son agentes biológicos desde algún lugar, también estamos hablando de generación de anticuerpos. Entonces, y se producen con la misma tecnología y en laboratorios muy similares en cuanto a lo que requieren para la producción de las vacunas y nuestros anticuerpos. No se va a saber ya, porque además... ¿Qué pasa? A diferencia de lo que pasaba con las drogas que usamos para la psoriasis y los biológicos, hubo tiempo para desarrollar ensayos clínicos a largo plazo. Inicialmente salían aprobados con efectos a 16 semanas, a 12 semanas, a 24 semanas con los estudios pivotales. Pero después tuvimos periodos de extensión, en vida real, etiqueta abierta, y vos sabés que incluso en las drogas más nuevas, hoy hay 5 años de experiencia, 4 o 5 años de experiencia. Entonces, y así todo, raramente, pero pueden aparecer lo que se llama efecto adverso emergente, o sea, algo que no se vio y que de golpe pasa. ¿Por qué? Pasa porque hay algún grupo de pacientes, hay cosas de genética que todavía no sabemos y demás. ¿Qué pasa por el otro lado? ¿Está mal entonces sacar una vacuna cuando es tan pronto? No, porque estamos tratando de, justamente como decís, parar una pandemia que además produce muerte. Entonces, es un poco lo que pasó con el tratamiento del HIV. Vos sabés que cuando salieron las drogas para el tratamiento del HIV, las primeras drogas salieron con un periodo de estudio acortado y de aprobación acortado, porque justamente eran de alta necesidad. Entonces, como todo es una balanza, nosotros hablamos de riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo al que te expones? Mucho del cual no se sabe. ¿Y cuál es el beneficio que se obtiene? Y por eso hay que ser cauto, pero no quiere decir, digamos, que nosotros no tengamos que reconocer y estar tranquilos con el desarrollo de vacunas, además por laboratorios que vienen generando drogas biológicas y tienen expertise en producir y plantas para producir drogas biológicas con mucha experiencia. Bueno, claro. Pfizer, sin ir más lejos, que digamos quien produce Embrel, por ejemplo. Entonces, es difícil decir qué hacer,
lo acabas de decir, porque uno no lo sabe para uno mismo, tal vez. Pero bueno, creo que hay que estar evaluando paso a paso y tener en cuenta que esto es una pandemia y que de alguna forma hay que cortarla y que a la larga o a la corta esto va a tener que ser a nivel general. La otra vez hablaba con alguien de Estados Unidos, el doctor Cingolani, y dice que está este miedo de cuándo nos va a llegar la vacuna, vamos a poder comprarla, cualquiera que estemos hablando, no importa. Y lo que él decía, como decía con claridad, dice, mirá, la realidad es que a todos los países les interesa que toda la gente se vacune, porque claro, es la única forma que vos cortás una pandemia. Entonces, en algún momento, distribución de vacuna y disponibilidad va a haber en el tercer mundo, en el primer mundo, en los más o menos desarrollados, en los recontra subdesarrollados y en los países. Porque si no, esto, por eso te digo, es otro de los puntos de la pandemia, esta cosa de la solidaridad, tal vez encubierta, ¿no? Porque es una necesidad, ¿no? Todos necesitamos que se vacunen. Entonces, acá hay que pensar un poco más a nivel global. Bien. A ver, dice, ¿qué novedades me dicen acá? Bueno, una de las preguntas es, ¿con biológicos me puedo vacunar? Bueno, mira, nosotros ahora vamos a sacar un nuevo documento de vacunas de SOARSO y ya lo sacó el ICIPI. La realidad es que si nosotros vamos a los, digamos, los targets de las vacunas, o sea, cómo se desarrollan las vacunas, cuáles son lo que se está haciendo en cuanto a si son virus atenuados, virus muertos, si son proteínas, las que hay en desarrollo y las aprobadas, ninguna es a virus atenuado, que son siempre las mismas vacunas que están, digamos, contraindicadas en los pacientes que reciben drogas biológicas. Vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, para pensar una que no te la puede dar intratratamiento. Entonces, las vacunas que se están desarrollando no deberían estar contraindicadas en pacientes que reciben drogas inmunosupresoras, porque por su mecanismo de acción y por los vectores, digamos, que tienen para producir la inmunidad, no son virus atenuados que corren riesgo de reactivarse, porque no lo son. Ok, hasta ahora ninguna es virus atenuado, ¿no? Ni las aprobadas, creo que hay una de las que están en desarrollo nada más, pero pensá que hay como 100 vacunas en desarrollo. Sí, sí, sí. Pero de las que están aprobadas, no. Ok. Sí. Dice, ¿qué novedades tenemos del estudio de Oxford con referencia a la aplicación, bueno, de la dalimumab, lo mismo, ¿no? Lo que acabas de decir. Sí, yo me sí. aplico en Brel, me vacuno, hola, con 20 miligramos de metotrexate me puedo vacunar, hasta, soy enfermera de cuidados intensivos, esto creo que es interesante. Sí, probablemente no sé qué peso tenga, pero no creo que llegue a 0,4 miligramos kilo. Ok, dice 20 miligramos por semana. Sí, pero hay que ver cuánto pesa la paciente. Ah, ok. El okay. 0,4 miligramos kilo, y creo que no va a llegar. Sería muy raro, salvo que sea muy, 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 muy delgada, que llegue a esa dosis, ¿no? Ok. Yo tomo acitretín 2 diarias, puedo vacunarme, ya dijiste que el acitretín no planteaba ningún problema. ¿Puede ser que te afecte el potasio, la psoriasis? En general no, salvo que tengas una forma eritrodérmica y tengas una descompensación, pero por ese lado, digamos, pero no claro. por la enfermedad en sí. Quería hacer una salvedad con lo que me preguntaste de la vacuna. Sí. Hoy se habló mucho de los ensayos clínicos, de la vacuna rusa en los mayores de 60 años, y yo, la gente tiene que entender que en estos ensayos clínicos no entra gente que recibe medicación inmunosupresora. Exacto. Entonces, esa respuesta la vamos a tener en vida real, o sea, no entra, lo mismo que pasa con los ensayos para desarrollar drogas con psoriasis, que no entran pacientes de más de 65 años, que no entran pacientes con algunas otras comorbilidades. Entonces, esa respuesta de me vacuno, no pasa nada, hoy, real, no la tenemos desde la investigación científica, ¿sí? Okay. ¿Cómo puede sacar una hipótesis y decir, bueno, por lo que hace esta vacuna, no debería tener ningún inconveniente, ¿sí? Uh-huh. Ahora, hablaban de que la de Pfizer y la de Moderna son absolutamente nuevas, inéditas, que tienen que ver con el ácido ribonucleico, ¿es? Sí, el ácido ribonucleico. Entonces, sí, ahí, ¿sabemos? ¿Tenemos idea? De nuevo, es un mecanismo que no es poner virus atenuado. Okay. O sea, okay. Vos estás despertando, es cierto, el tema de la manipulación genética es un tema porque se modifica
digamos, la parte que se modifica es el ARN del virus, no es que modificas el ARN de la persona, eso también exacto. Es porque a veces piensa, bueno, me van a modificar mis genes y no estamos modificando, se están modificando los genes, pues si no te tendrían que sacar sangre y hacer algo de tus células, digamos. Es cierto, es novedoso, fueron un montón de cosas, la penicilina fue novedosa, un montón de cosas fueron novedosas, entonces también es lógico. A ver, la paciente enfermera, la que trabaja en terapia intensiva, pesa 55 kilogramos. Si no da, entonces vamos a hacer la cuenta con el teléfono, pero no, para no decir pavada. Pero 55 dividido 20, no llega, así que tranquila. Puede vacunarse tranquilamente, me alegro, porque encima pobre está bien en la primera fila. Acá dice, mi hija estuvo internada. Por supuesto, ¿cómo? De todas formas lo tiene que consultar obviamente con quién va a darle la vacuna y la gente que desarrolló, ¿no? Pero bueno, por los números no tendría inconveniente. Obvio. ¿Se tiene conocimiento en una terapia intensiva de los biológicos? Cuando una persona llega con un biológico, ¿saben qué significa estar con un biológico? Antes no sabían, yo me acuerdo. Mira, a ver, hay mucha más información, yo no puedo responder por los médicos intensivistas, pero yo creo que hay información y un médico intensivista está muy acostumbrado a evaluar la medicación que recibe un paciente, ¿no? Es como que uno es lo primero, yo hice terapia intensiva y lo primero que uno quiere saber es qué medicación recibe. Si vos me decís que entra un paciente en coma y que no tiene nadie que le pueda contar, y bueno, ahí, viste, nos ha pasado que vos, claro, no, qué sé yo, te recibe este paciente. Pero sí, si no, bueno, hoy en día con esto, a los 2 segundos ya sabes qué es. Tal cual. Acá dice, buen día, mi hija estuvo internada, le diagnosticaron eritrodermia psoriásica, está en tratamiento con ciclosporina 100 miligramos cada 12 horas. ¿Se puede vacunar? Yo creo que ahí hay que evaluar el estado general. Por ahora no hay indicación de vacunar pacientes, de hecho, tan solo con personal de salud. Con lo cual habría que evaluar el caso puntual. De nuevo, hoy por hoy, con la información que hay, no podemos decir que esté recomendada la vacuna en ninguno suprimido. Si hay una situación particular, como puede ser un personal de salud, ahí habrá que evaluar el caso individual y poner siempre riesgo-beneficio. A nivel global, nosotros lo que decimos como sociedad, hoy por hoy no tenemos información suficiente para decir si hay riesgo o no. Por cómo son las vacunas, no debería, pero siempre esto es potencial, porque okay, la realidad es que no tenemos casos concretos. Vos hablaste, esto creo que lo dijiste, los pacientes con artritis psoriásica y tratadas con metotrexato y sulfasalacina, ¿se pueden vacunar? De nuevo, la sulfasalacina no tendría por qué tener este inconveniente. Ok. Después, esto creo que también lo contestaste, me rotan de Angevita Cosentix, ¿me puedo vacunar? ¿Todos me puedo vacunar? En el mismo grupo, pacientes con agentes inmunosupresores, signo de pregunta todavía. Me gustaría que le cuentes un poquito a la gente, que sepan lo que quiere decir fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que es este bendito tema que se ha instalado, que si los probaron, ya hicieron fase 3, no hicieron fase 3, cuántas personas tiene que haber, si esto es algo completamente nuevo o esto siempre ocurrió de esta manera. Por esta cosa que yo digo, por primera vez, tenemos toda la información, que toda la vida fue absolutamente confidencial, hoy la tenemos sobre la mesa, de pronto sale un informe, no, porque se conocieron los efectos adversos de tal vacuna, lo tienen todos los medicamentos, pero son como noticias permanentes que van asustando y asustando, creo yo, socavando también la confianza, ¿no? Contales un poquito a la gente cómo es el tema de las fases. Sí, yo creo que lo más importante es que se concentren en fase 3, porque la fase 1 y fase 2 es el desarrollo de la droga, son pruebas que pasan, digamos, en voluntarios sanos, bueno, un poco lo que estuvimos viendo, y, por ejemplo, en el caso de drogas biológicas, para establecer dosificación en la fase 2, cada cuándo lo damos, cuándo en las dosis, muchas veces se prueban 2 dosis diferentes para ver cuál es más eficaz y demás. Cuando llega la fase 3 es cuando se evalúa
en los pacientes, en este caso, cuando hablamos de biológicos, con psoriasis, con ciertas características, psoriasis moderada severa, que hayan recibido no drogas previamente, que tengan no artritis y demás. Entonces, la fase 3 es la que se requiere para que una droga sea finalmente aprobada por las agencias regulatorias, FDA, EMA, las dos agencias más grandes del mundo, y luego con el ANMAT. Entonces, requiere fase 3. Los ensayos, cuando están terminada la fase 3, por lo menos algún ensayo de fase 3, porque después se pueden, digamos, hacer periodos de seguimiento de etiqueta abierta, esto que te decía, el endpoint primario, el momento en que se evalúa eficacia y seguridad. Entonces, vos en ese momento, cuando llegas a la fase 3, se presenta toda esa información en el laboratorio a la agencia regulatoria. La agencia regulatoria evalúa la robustez del ensayo que se realizó, si la cantidad de pacientes fue adecuada. La cantidad de pacientes deriva en lo que querés evaluar. O sea que no es lo mismo la cantidad de pacientes para una cosa o la otra. En general, eso es un método estadístico que se hace previamente cuando se hace el desarrollo del ensayo clínico. Entonces, todo eso se presenta en la agencia regulatoria, generalmente es un periodo corto el que se presenta de seguimiento de los pacientes. En general, ya te digo, con las drogas biológicas es 16 semanas, 24 semanas, 12 semanas, se estudia todo eso y a partir de ahí se dice, bueno, ok, porque el balance eficacia y seguridad, sobre todo, que es lo que más se ve, es adecuado y justifica la aprobación de la droga. Cuando vos hablas de fase 4, hablas de lo que llamamos periodo post-marketing, o sea, cuando ya la droga está. ¿Sí? Ya y se vende. Está disponible, ya los pacientes, entonces vos haces un estudio para ver cómo funciona. Que es lo mismo que pasa cuando con los registros, por ejemplo. El registro cuando vos vas y ves, bueno, en vida real, haces un seguimiento del paciente para ver qué le pasó. Entonces vos ahí podés tener registros que tienen 10 años, 15 años, ¿sí? Con las drogas, según el tiempo que se aprobó. Entonces, un poco para que no se compliquen, fase 1, fase 2 no les va a interesar, fase 3, en realidad lo que nos va a interesar, digamos, nosotros leer, porque podemos interpretar los trabajos y los ensayos, cuando se publican. Esto es un poco tal punto difícil que se discute con la vacuna rusa, ¿no? Que la diferencia, ellos pusieron disponible toda la información, no está publicada en alguna revista, como puede ser, que probablemente se va a publicar en Lancet, que es una revista de mucho prestigio. Eso tal vez, como comenta, ayer hablaba el doctor Quirón de lo mismo, que bueno, eso a uno le da como más tranquilidad, porque pasó, además de la evaluación por los investigadores, por la agencia regulatoria, por un grupo de pares que no participaron del ensayo y que están mirando exclusivamente los datos. El otro día un infectólogo, creo que el doctor Pisi de Córdoba, decía que en realidad los rusos eran crípticos, ¿no? O sea, que ellos cerraban. Normalmente, ¿los médicos rusos publican en The Lancet y en ese tipo de revistas? No les sabría decir. No he visto mucho trabajo ruso publicado en lo que nosotros revisamos. La verdad que no. Se ve mucho de todo el mundo, mucho de China últimamente. Uh-huh. Sí. La verdad que yo no he leído trabajos rusos publicados en eso. No es algo habitual. Ok. No hay paso fundamental. Dice, hola, tengo psoriasis en gotas, trabajo en salud. Ahora no estoy medicada y estoy muy brotada. Me anoté para vacunarme. ¿Hay algún problema? Hay mucha gente que trabaja en salud que nos está preguntando. En realidad, de nuevo, si la paciente está... O sea, por tener psoriasis en sí, no está demostrado que tengas riesgo, lo mismo que pasaba con COVID, si el paciente no estaba medicado y demás. Entonces, la verdad que por tener psoriasis no debería tener conflicto con la vacuna. Otra chica dice acá, hola, buenos días, soy alérgica a la penicilina y estoy tomando metotrexate, ¿me puedo vacunar? No debería tener ningún problema con la alergia a la penicilina. Para sí, salvo el tema de alérgica por si fuera la de Pfizer, que todavía no la tenemos, ¿no? Pues en tu experiencia como médica, ¿cuánto crees que va a tardar en vacunarse el país? Esto va a depender de la disponibilidad que haya de vacuna, ¿no? Y cómo se vayan haciendo los pasos. Tal vez
digamos, lo que se evalúa a nivel global y demás, no creo que lleguemos a tener una vacunación antes de, por lo menos, el primer semestre de 2021. Acá están preguntando algo que no sé si lo sabés, dice, hola, convivente de inmunosuprimidos, ¿tienen prioridad para vacunarse? Me refiero que es mayor el riesgo de contagio del afectado. En principio no. En principio okay. No. Lo que tenemos con los pacientes en tratamiento con drogas biológicas, sí es tratar de que, los, por ejemplo, se vacunen para la gripe común los pacientes, los convivientes. Eso sí lo hacemos. Por ahora no hay indicación de digamos, por homologación debería ser que sí, pero bueno, viste que hasta ahora ya es muy reducido el grupo sí, que se muy. Está vacunando y eso va a tener que ver con... Sí, yo me río porque parece que estuviéramos haciendo una épica y la verdad que va a ser poquísima gente la que se puede vacunar. No sé si llega a todos los servicios, esos de primera línea, ¿no? Que incluye también a toda la gente de limpieza, ambulancieros, a enfermeras, a médicos. Sí, a ver, 300.000 vacunas es muy poco, ¿no? Si es realmente lo que hay, ¿no? Vos, sí. No sé exactamente los números de personal de salud, pero no sé, algo que pareciera un número muy importante. Sí, no lo he visto publicado cuánto personal de salud hay en todo el país, es decir, o cuánto personal necesita esta primera camada de... Sí, porque ahora en la gente más expuesta, no sé, yo como médica que no trabajo en nosotros, por ejemplo, los dermatólogos que no trabajamos en, todavía no vamos a recibir vacuna, ¿no? Estamos en el frente de batalla, en algún lugar. O sea, no bueno, es que Cris, mientras nos van llegando las preguntas, más que nada sobre las benditas vacunas, hablemos un poquito de psoriasis. Se viene otro año medio complicado. ¿Cómo crees que va a ser la atención de las personas? ¿Va a ser a través de telemedicina? ¿Van a estar más entrenados ustedes para recibirlos a ellos? ¿Cómo crees que va a ser la atención de las personas con psoriasis? Es decir, mucha gente es como que dice, no, yo la telemedicina a mí me parece brutal, vos me atendiste a mí durante la pandemia y fue maravilloso, yo te mandaba las fotos, hoy así hacemos esto, una vez nos vimos... para mí fue una experiencia excelente y creo que hasta facilita la atención de los pacientes tener una herramienta como la telemedicina, porque en realidad con la telemedicina vos lo único que tenés que tener es buena conectividad y un teléfono que te saque buenas fotos, porque es una forma de poder atender a cualquier paciente de cualquier lugar del país, ¿no? Mira, yo creo que coincido plenamente con vos. Yo te diría que pacientes míos con psoriasis y con tratamientos biológicos que he visto, no sé si llegué a dos, porque en realidad era un paciente que tenía que cambiarle de medicación y necesitaba realmente, bueno, por ejemplo, para hacerle el PASI, que viste, te lo piden en, sí. Cuando haces el pedido de medicación, incluso eso se podría resolver de otra forma, ¿no? Sin que totalmente. El paciente venga, porque bueno, esa parte es una evaluación global que puede establecer severidad, pero bueno, todavía hay cosas en las que estamos un poquito atrasados en cuanto a entender, ¿no?, esto de la necesidad de los esfuerzos, ¿no? Yo creo que la mayoría de las cosas, coincido con vos que la telemedicina es maravillosa, que nos ha... Yo tengo particularmente una paciente que vive en Santa Cruz y la verdad que estamos manejándola con telemedicina y no la vi en toda la pandemia, ni la voy a ver. Incluso estuvo complicada con la enfermedad, le cambié medicación en el medio y lo pudimos manejar perfectamente. Así que yo creo que la telemedicina tiene que seguir siendo una herramienta, y particularmente la psoriasis, ¿qué no podemos nosotros con telemedicina tocar fundamentalmente? Claro. La psoriasis no es una enfermedad que se requiera generalmente tocar. Y con buenas fotos lo ves, no es lo mismo que un lunar, que vos necesitas hacer, por ejemplo, una dermatoscopía, si bien se puede tomar fotos por dermatoscopía, es más complejo. Entonces, eso sí, yo hay pacientes que les dije, mira, la verdad, te lo tengo que ver. Entonces, bueno, coordinamos. Por otro lado, creo que está todo mucho más establecido de los cuidados que hay que tener en el consultorio. Entonces, eso también, al principio decíamos, bueno, yo estaba como loca, viste, pasando alcohol por todos lados, cada 2 segundos, después vimos que, bueno, uno ya lo se acostumbró, creo que vamos a seguir pasando alcohol, aunque el personal, las secretarias, o sea, todo el mundo, y en mi conocimiento no ha habido,
situaciones complejas. Uno no escuchó que se cerraran centros de salud de atención ambulatoria porque de golpe apareció un brote de coronavirus de gente que había ido a atender. Con lo cual, eso me parece que también es un tema. Entonces, me parece que un poco en este caso la decisión, tienen que confiar en la decisión del médico que le dice, mira, esto no puedo resolverlo, y quedarse tranquilos que no es que están subatendidos porque uno lo haga a través de la telemedicina, que si nosotros consideramos que no nos alcanza, buscaremos la forma para verlos. Bueno, de hecho, en el medio de la pandemia logramos llevar gente a un hospital, que se internaran, tratarlas. Para mí eso creo que fue excelente, ¿no? Hay otro tema que nace, creo yo, también con esto de la telemedicina, y tiene que ver también con la empatía y la relación con el médico. ¿Cambió la relación con el médico con la pandemia? Es decir, nos ha pasado mucho que muchos médicos no dieron su WhatsApp, no dieron su teléfono para WhatsApp. También se entendió por parte de los pacientes, creo que podía ser hasta invasivo, es decir, se mandaba un WhatsApp y se olvidaban, bueno, que el médico tiene que pasar una tarjeta, que es la tarjeta de su obra social, es como que se mezclaron un poquito los tantos, hasta que creo que se encauzó un poco más el tema, ¿no? Pero me interesa más el tema este de la empatía, de que hay médicos que dejaron solo un mail. ¿Vos crees, en tu experiencia, en lo que has visto durante el año, como que los médicos entendieron que necesitábamos los pacientes un poquito más de lo que siempre habíamos tenido, como por ejemplo su celular? Mira, a ver, yo creo que depende mucho siempre de cómo sea el médico y cuánto, digamos, esté comprometido con su función médica en general. Que era una necesidad, no cabía duda, porque este acceso que el paciente podía tener al consultorio en forma directa, al teléfono del consultorio y demás, no existía. Tener un mail, si el médico, digamos, yo chequeo mail y WhatsApp al mismo tiempo, o sea, que me llega cosas, hoy en día la vía de comunicación. Si vivimos un poco más de ansiedad, o sea, yo que estoy acostumbrada a que mis pacientes tengan acceso tanto por WhatsApp, como WhatsApp del consultorio, como mail, depende. A veces el teléfono es un poco más invasivo, porque viste, te suena en cualquier momento, el mail podés chequearlo más regularmente. Sí. Pero sí vivimos un poco más de ansiedad, ¿no? Esta cosa de la necesidad de la respuesta inmediata. Uh-huh. También creo que fue un concepto de nadie está haciendo nada, estás en tu casa, podés contestar enseguida. He recibido mensajes por cosas no urgentes a las 11:30 de la noche. Viste que al principio estábamos que de día, de noche era todo lo mismo, sábado, domingo, no nos cambiaba un poco, ¿no? Después ya empezamos a volver a tomar la rutina. Pero creo que sí, que hubo una mayor empatía de los dos lados, sí. De los dos lados. Yo me sentí, si bien te digo, tengo una relación cercana con los pacientes, hubo una cosa hasta como te diría de complicidad, ¿no? De sentirse estamos en el mismo barco y, sí. Y también de los pacientes que te pregunten y cómo están ustedes y cómo está tu familia. Y algo muy interesante, y creo que va a haber mucho escrito, es esta cosa de entrar a la casa de la gente. Claro. ¿No? Porque en algún lugar desde la pantalla entrabas a la casa de la gente o la veías, viste, sin la cintura, sí. O sí. Una cosa entre casa, lo mismo uno, viste, que por ahí pasaba por atrás, no sé, o estaba, bueno, lo que fuere. Y creo que eso acerca mucho, ¿no? Porque no es común ni que el paciente entre a tu casa, porque nosotros estábamos en nuestras casas también al inicio, y uno entra a la casa de los pacientes. Y eso generó como una complicidad, o que se atienda a toda la familia, ya que estaba. Bueno, acá dice una persona, dice, mi esposo está en tratamiento con adalimumab y metotrexato por artritis psoriásica y desde el comienzo de la pandemia sigue trabajando desde el domicilio online en home office. No obstante, hay presión en este momento laboral para que vuelva a su lugar de trabajo. ¿Qué encuadre legal tienen los pacientes inmunodeprimidos aparte del DNU? Nada, digamos, por fuera del DNU nosotros no hay una ley que se haya puesto en relación con eso. No, yo creo que tiene que ver más con cada uno, va a tener que negociar, ¿no? Sí, es negociación individual, la verdad que es una negociación individual, también habría que ver en qué condiciones es lo laboral, ¿no? No es lo mismo ir a trabajar a un shopping con recibiendo gente que ir a una oficina donde por ahí, no sé, 300 metros cuadrados van tres. Es que está siendo así, ¿eh? Yo te digo, ayer fui a América,
entre paréntesis les cuento que vuelvo a la tele por un mes por ahora. En el mes de enero, empiezo el 4, en América 24 en realidad. Vuelvo al noticiero, que eso hace no sé cuánto que no lo hacía, pero me divierte mucho, con Débora Plager, Liliana Franco, Mariana Contartese, Lili Caruso, y todavía no sé quién más está. Pero ayer fui y me veo toda la oficina gigantesca, 3 personas. Claro. Entonces digo, ¿qué pasa que no hay nadie? Dice, no, estamos en turno. Tenemos 3, todos con barbijo, y realmente me quedé impresionada. Dije, claro, sí deben estar trabajando en todos los lugares. Vos sabés que en relación con eso, bueno, primero está todo el tema del transporte, que también está regulado, que tienen que enviarle el transporte y demás. Y a mí me pasó tal vez al revés. Pacientes que me pidieron volver a trabajar. Ah, sí. Porque dicen, mirá, la verdad que no puedo, ya hay cosas que no puedo manejar, y que incluso al revés, le decían en el trabajo que no, y me decían, no me puedes hacer un certificado, que con los cuidados puedo ir, porque hay cosas que ya no puedo manejar, y se me está complejizando la cosa, o sea... Siempre todo tiene dos caras. Siempre tiene dos caras. Bueno, Cris, acá me dice que vamos cerrando. Recomendaciones, nos quedan 5 minutos. Recomendaciones a las personas con psoriasis y artritis psoriásica. Yo te diría, sos dermatóloga, podemos incluir dermatitis atópica, no sé, otras enfermedades. Recomendaciones para el verano y para lo que se viene del próximo año, aunque vamos a volver a hacer este tipo de programas. Bueno, sin duda lo que venimos diciendo, que no abandonen ni su tratamiento ni su consulta, que busquen la forma de poder seguir en contacto con sus médicos, de seguir en contacto con las asociaciones de pacientes, que ayudan un montón, de seguir informándose, pero con buena información, no entrar en pánico, esto es que nosotros lo estudiamos a través de una encuesta, buscar información en sitios serios, bueno, para todas las enfermedades que mencionaste, AEPSO es un lugar desde los pacientes, para nosotros las sociedades médicas, y tratar de ir en el día a día buscando nueva información, cuidándose, porque nos tenemos que cuidar todos y tal vez aquellos pacientes que están inmunosuprimidos un poco más, concientizando a la familia, porque uno lo que está viendo es que por ahí la familia, esta cosa de, bueno, no pasa nada, me llega todo el tiempo paciente que me dice, no sé cómo parar a mis hijos que están todo el día en la calle, o sea, tengan en cuenta, sobre todo los jóvenes, que por ahí no corren riesgo ellos, pero sí pueden poner en riesgo a gente con mayores problemas. Perdón, Cris, sí, decime. No, pero digamos, fundamentalmente es eso, o sea, tratar de recuperar la vida social, porque eso tal vez no lo tocamos, pero también es cierto que el encierro ha generado mucha patología psicológica y psiquiátrica, que vos sabés que es uno de los triggers para la psoriasis. Exacto. Entonces, un poco hay que también poner peso en la afectación individual de lo que puede ser un encierro o el alejamiento de la familia o de los amigos. Entonces siempre buscar balance y buscar ayuda, ¿no? A mí me pasó particularmente en mi casa con mi hijo que no salía hasta la puerta y en un momento dije, bueno, a ver, esto hay que organizarlo porque realmente le había empezado a impactar en, hasta incluso en su claro, lógico. Entonces, bueno, es estar ahí, ¿no? Acá una rápida, dice, soy docente, nos quieren vacunar para volver a las aulas, estoy con Amjevita semanal, Metotrexate 20 semanal, me rotan al secukinumab, peso 99 kilos. La dosis, bueno, ahí hay otro tema que es el factor de riesgo, que es el sobrepeso importante, ¿no? Digamos. ¿Factor de riesgo para la vacuna o factor de riesgo para COVID? Factor riesgo para COVID. Para la vacuna no hay nada demostrado de eso. Me llama la atención porque todavía no hay indicación en docentes para vacuna, con lo cual no sé ni va a haber dosis por ahora para vacuna. Creo que eso es un tema a hablar en el caso a caso, ¿no? No sé cómo se va a dar el protocolo en caso de que abran las escuelas y demás. Habría que evaluar en su momento la dosis de metrotrexate que reciben los inmunosupresores, pero bueno, sí, la gente... biológico. Creo que, de nuevo, al haber más experiencia mundial, vamos a ver, seguramente otros países van a llegar antes de la situación de vacunar pacientes con drogas biológicas, y nosotros podamos aprender de esta experiencia como nos pasó con la psoriasis y con los biológicos. Sí. En realidad, esta docente, su mayor riesgo es el peso, el sobrepeso. Exactamente. Sí. Exactamente.
¿Qué tema ese? Lo vamos a tratar cuando empecemos con la nueva tanda de Futuro Perfecto. Tengo ganas de que realmente trabajemos mucho todos en el tema del sobrepeso. Creo que va a ser muy importante para muchos cambios. Bueno, se acabó el tiempo, Cris. Tengo palabras de agradecimiento para vos, para Soarzo. Hemos trabajado creo que como nunca. Ha sido una unión maravillosa y de verdad te digo, sé cómo sos, sé la clase de persona que sos y la clase de médica que sos. Lo único que puedo decirte es gracias como paciente y como presidente de AEPSO. No, gracias a ustedes. Vos sabés que siempre era un proyecto que teníamos de hacer mucho en común. Este año creo que con muchos factores pudimos. Sí. Creo que es una cosa que nos benefició la pandemia. Y esto de la solidaridad de trabajar con otras sociedades, ¿no? Que logramos unificarnos y tener lindos proyectos. Cuando vos decías el video, la verdad, y cuando yo lo vi por primera vez, me emocioné, no quiero emocionarme ahora, porque vi como un cariño al alma, ¿no? De todo lo que pudimos hacer. 40 actividades científicas, cursos, vamos a sacar las guías, o sea, me dio como en mi primer año de presidencia una alegría enorme. Y bueno, a vos te lo agradezco un montón, y a todo el grupo, a Martín, a todo el grupo que trabaja en conjunto, porque somos un gran equipo. Ya lo creo que sí. Bueno, un beso grande a todos. Juli, a vos un beso enorme, a la radio, a Adrián, a las chicas, a Daniela, a Carlitos Compaño, gracias a todos, Moni Belmonte en AEPSO, Martín, toda la gente de Martín también, a Rosana, bueno, me voy a olvidar de un montón. Pero a todos muchas gracias, acá no se termina el año, esto es nada más que se termine el 2020, y ahí está, el 2020 es lo que fue. Bueno, dicen, año de miércoles, que yo digo, bueno, sí, es lo que fue, es lo que hay, y es lo que tenemos que vamos a ir aprendiendo. Así que el 2021... imagino que será mejor, con suerte será mejor, pero depende también de todos nosotros que sea mejor. La responsabilidad es de todos, la responsabilidad de cuidarnos es de todas, la responsabilidad de que no nos contagiemos es nuestra, no es de ningún ministro, de ninguna especie, de ningún partido político, es de nosotros como sociedad. Así que a todos, muy feliz año, hagamos fuerza todos juntos y nos volvemos a encontrar, creo que en marzo, salvo que decidamos hacer algo a través de la pandemia, si no nos vamos de vacaciones, pero todavía no estoy segura. Gracias a todos, muy feliz año para todos. Cuídense mucho, por favor. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.